Pues sí, llegó el viernes, es viernes 12 de abril, le damos la bienvenida a Elementos. Muchas gracias por sintonizarnos a través de la señal de C7 Jalisco. Mi nombre es Lorena Saavedra y la invitación para que nos acompañe la próxima hora, porque lo decíamos ayer, tenemos un programa muy musical. Adrián Peña, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Lore, de saludar a nuestro público. Además, ya huele a vacación, hay mucho que hacer. Bueno. Desde hoy. Se respira la vacación. Es más, desde ahorita terminando Elementos, ya hay muchas actividades para que vayan tomando nota. Yo pensé que ibas a decir, ya hay muchos que están de vacaciones, ¿no? Chambeando y de vacación, pero no. No, ya para que vayan apuntando, porque tenemos mucho que compartirles, así es que sí estén pendientes de esta hora, que los vamos a bombardear de información y también de invitaciones muy especiales. Sí. Así es que, bienvenidos a Elementos. Todo listo para las funciones del Jorobado de Nuestra Señora de París con el Ballet de Jalisco. Artista francés impartirá la charla Arte en Espacio Público. Los detalles del espectáculo, Su Majestad la Zarzuela. En el estudio, la visita de integrantes de La Gusana Ciega. El dúo Mambe y Dano Chilango y Despistaos. Se realizará TLQ Bazar. Nos invitan a concierto de Pascua con el coro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Y preparando agenda para estas vacaciones, agradecemos tu compañía en Elementos, viernes 12 de abril. Y como siempre, agradecemos a quienes nos siguen a través de la señal de Jalisco Radio en el 630 de AM. Si van manejando por la ciudad, muchas gracias porque nos permiten ser su compañía. También a usted que día con día elige la señal de C7 Jalisco, que nos ve a través del 17.1 y 17.2. Y ya lo decíamos, en cualquier parte del mundo a través de c7jalisco.com. Muchas gracias. Iniciamos con la información de este viernes, todo listo para las funciones del Jorobado de Nuestra Señora de París con el Ballet de Jalisco. La historia de la bella gitana Esmeralda y el Jorobado de Nuestra Señora de París será presentada en el Hospicio Cabañas por el Ballet de Jalisco durante su temporada de primavera. Un espectáculo para toda la familia en la que participarán 40 bailarines en escena. Un trabajo en equipo del que compartió su director Darius Blyer. Que veo la compañía muy confirmada, muy segura de esto que bailamos. Ballet no es fácil. Ballet no es fácil, es una mezcla de música de diferentes compositores. Hay Rachmaninoff, hay Tchaikovsky, Wolf Ferrar, entonces hay Moniuszko, hay muchos diferentes. Y decir verdad, esta grafía es como buscada especialmente por Hospicio Cabañas. Con proyecciones multimedia sobre los muros del Instituto Cultural Cabañas, el recinto será una estampa de París del siglo XV, en donde se desarrolla la pieza escrita por Víctor Hugo. Después de ofrecer estas cuatro funciones, el Ballet Jalisco ya tiene lista una puesta en escena más, adelantó Blyer. De inmediato después comenzamos una producción para niños, que en Teatro de Goyado es flautista de Hamelin, que va a estar sí con orquesta. Esto va a estar día 4 y 5 de mayo en Teatro de Goyado. Primeras funciones son sábado a las 12:30 y 4 de la tarde, son dos funciones. Domingo es a 12:30 en Teatro de Goyado con orquesta y con flautista invitado, maestro Villanueva, que va a tocar como siempre en escenario entre niños. Invitamos todas familias porque es muy, digamos, función familiar. En el mes de junio será El Quijote la pieza seleccionada por el Ballet Jalisco para presentar en el Teatro de Goyado, representación con la que la compañía ganó el Premio Lunas del Auditorio y con la que participó en el Festival Cervantino. Entonces invito a toda gente que nos acompaña al Ballet de Jalisco en esta producción de Jorobado Notre Dame, Hospicio Cabañas, jueves 18, viernes 19, sábado 20, 21 de abril en Hospicios Cabañas. Cabe señalar que en cada ocasión que se interprete una misma obra, el Ballet Jalisco modifica coreografías y enriquece el espectáculo, para que el público no deje de sorprenderse en cada temporada. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Gloria González. Francés, ahorita vamos a descubrir de quién se trata, impartirá la charla Arte en Espacio Público en Zapopan. Entérese.
El artista visual francés Polar realizó a lo largo de esta semana, acompañado por alumnos del Centro Cultural Constitución, la primera etapa de un mural que consiste en 76 mamparas que suman 41 metros de largo y 2.44 metros de ancho, que serán colocadas en la parte de arriba de los comercios que se encuentran alrededor del centro. Así habló del proyecto el artista. Yo estoy haciendo como un tour en México. Y aquí es una etapa de mi tour y estoy haciendo un proyecto con el Centro Cultural de Alianza y hay alumnos del Centro Cultural que me ayuda a hacer este proyecto. Y este proyecto va a ir en la calle sobre las tiendas al frente del Centro Cultural. Polar inició este tour en la ciudad de Mérida, donde realizó también un mural de grandes dimensiones. Continuó en Xalapa, Veracruz, ahora en nuestra ciudad, para después partir a Monterrey y finalizar en Querétaro. El también diseñador gráfico compartió su emoción por este mural y su temática. Es un proyecto muy, muy diferente de los proyectos que hizo. ¿Qué hice? Y porque no es como una fachada, un mural normal, es como, parece como una mosaica. Y es un trabajo muy interesante porque van a ir sobre las tiendas y es un proyecto muy interesante por eso. Lo que hizo es como más o menos un paisaje abstracto con los colores de la bandera mexicana y francesa. Es como una colaboración, como una mezcla de las dos culturas, más o menos. El artista complementará ese trabajo con una charla el día de hoy en el estacionamiento del Centro Cultural Constitución a las 18 horas. Entrada gratuita. Me voy a hablar en la charla de mi trabajo con la comunidad, aquí y con mi otro trabajo que j'ai fait. ¿Qué hice en diferente país, en Francia o Colombia, con comunidad en general. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Ana Espinosa. Me da muchísimo gusto recibir a nuestros primeros invitados de este viernes, parte de una banda muy querida de nuestro país y en particular de nuestra ciudad. Están con nosotros integrantes de La Gusana Ciega y saludo a Daniel Gutiérrez, Germán Arroyo y Lu Martínez. Bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Elementos. Y bueno, pues seguramente muy contentos también sus seguidores tapatíos porque finalmente van a, digamos que, hacer parte de con esta gira, ya la oficial, ¿no? Ahora sí, solitos. Aquí en Guadalajara. Sí, la verdad estamos contentos de estar de regreso en Guadalajara. Habíamos venido a finales del año pasado a un festival. Estuvimos en un proyecto que se llama Gira en Casas, donde tocamos en la casa de uno de nuestros fans aquí en Guadalajara, pero en un formato acústico. Y entonces ya regresamos a hacer show completo con Borregos en la Niebla. Borregos en la Niebla, que además pues ha habido muy buena respuesta, les ha ido muy bien. ¿Y cómo pueden definir pues el más reciente material discográfico, en qué momento sonoro y artístico creen que se encuentra la Gusana Ciega? Pues yo creo que nos encontramos en un momento muy libre. La verdad es que estamos como divirtiéndonos mucho con experimentar diferentes formas desde componer, producir, y en este disco nos dimos el lujo de abordar un poquito la década de los 80, lo que nos gustaba, como que la reencontramos, aunque obviamente la vivimos y la disfrutamos en su momento, pero esta vez la reencontramos más en la parte de la composición. Ajá. Y trajimos ese universo un poquito a la parte de La Gusana Ciega, y la verdad es que creo que lo hicimos pues muy libres, divirtiéndonos de probar formas nuevas te digo, desde componer, obviamente de grabar, instrumentos que no habíamos utilizado. Yo soy baterista y de repente hay canciones que tienen cosas programadas, cosa que no sucedía antes en la carrera de La Gusana, y lo hemos hecho muy, muy padre, nos hemos divertido. Suena muy bien, la verdad, suena muy padre. Es un disco, me decían que es un disco como muy alegre. Uh-huh. Y creo que sí, es un disco que tiene muchas ganas de que te hace mover el esqueleto. Creo que es parte un poquito también de la esencia de los 80, ¿no? Que cómo traer esa parte de los 80 a un sonido actual y bueno, que suene algo de nuestra época, ¿no? Obviamente remontándonos a los 80.
para nosotros hace cuenta que es este... Podemos decir, oye, a mí me gustaría que esto sonara Tears for Fears porque, miren, y escuchamos la canción Shout. O, no, Bruce Springsteen, ¿te acuerdas de él? Y entonces, vamos y oímos la influencia con toda la confianza de que no nos va a quedar un plagio. Ajá. ¿No? Va a quedar la gusana ciega. Entonces, es como retomar eso que nos llamaba la atención, eso que nos hizo vibrar a esa edad que estás abierto de corazón, ¿no? Entonces, estamos marcados por los 80. ¿No? Totalmente. Y bueno, ahorita que mencionabas la parte de probar y de divertirse, ¿qué tanto se arriesgan artísticamente? ¿Qué tanto disfrutan arriesgarse? Y si hay un límite en el que, bueno, creo que ya nos estamos pasando, a lo mejor nos vamos a salir un poquito de nuestra esencia o de en qué pues momento. Yo creo que el límite es muy natural, ¿no? O sea, el límite está en nos gusta o no nos gusta, así de sencillo. Ese es el límite que tenemos. O sea, probamos lo que queremos, en este disco probamos todo lo que quisimos y el límite está en que, híjole, eso no está padre o sí está padre. O sea, creo que a esta altura la gusana ciega ya no tiene otro límite de que tenemos que demostrar algo, tenemos que... O sea, ya no nos da miedo lo que vayan a decir. Claro. Y sabemos que nos van a criticar. Sabemos que va a quien le va a gustar. Siempre. Y también sabemos a quien no le va a gustar y que va a decir, es que ya no tienen guitarras distorsionadas. Bueno, no importa, la verdad es que queríamos probar eso. Y el verdadero límite somos nosotros. O sea, nosotros somos los que decimos, híjole, estuvo padre probar la idea, pero no nos gusta y ya no lo hacemos. Digo, también es parte importante, ¿no? Ya con tantos años en esto, pues creo que se hace de una evolución de una manera muy natural, pero pues también no caer en lo robotizado, ¿no? O en la monotonía. Creo que es importante para que siga vigente un proyecto así y para que suene diferente. Totalmente, tienes toda la razón. Si estuviéramos haciendo el mismo disco una y otra vez, yo creo que ya no estaríamos aquí. O sea, ya llevamos... Este es el octavo disco de estudio, es el décimo de la carrera de la banda. Entonces, sí, para nosotros es bien importante que no sea lo mismo. O sea, estamos tratando de salir de la zona de confort, probando cosas nuevas. Y como cambiamos como individuos, también lo que nos interesa y lo que queremos plasmar en la música es diferente. Entonces, nos mantiene vivos y contentos y, pues, obviamente, felices de venir a presentarlo aquí. Pues, un gusto tenerlos aquí en Elementos y también, pues, sé que será un gusto para sus seguidores poderlos escuchar en vivo esta noche con lo nuevo y también con... Clásicos, por clásicos, supuesto. Exactamente. Sí, porque vamos a estar 2 horas. Es un concierto realmente que nos da la oportunidad a nosotros de enseñar muchas cosas que no podemos enseñar en un festival. En el festival quedas cortado, ¿no? Tenemos que... Empieza la calistenia desde ahorita, ¿no? Sí. Oye, pues bueno, para la gente que está viendo, no sé en qué cámara estoy acá, allá, estoy, mira, están cambiando, están jugando conmigo. ¿Ya ves? Otra. Los invitamos al C3 Stage, el día de hoy vamos a estar, somos la gusana ciega, venimos a presentar el Borregos en la Niebla y esperamos verlos. Ya estoy viendo ahí. Nos vemos hoy en la noche. Muchas gracias. Cámaras, ¿sí? Gracias por el espacio y por la invitación. No, un gusto que nos visiten y esperemos tenerlos pronto nuevamente. Y bueno, pues a seguirles los pasos a la gusana ciega. Hoy, lo recordamos, 8 de la noche abren las puertas en el C3 Stage. Muchísimas gracias, Daniel, Germán y Lu, por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias. Continuamos con más en Elementos. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @ElementosC7. Elementos en la historia. En 1898, nace la soprano estadounidense Lily Pons, considerada la mejor cantante de ópera en el mundo en la década de los 40. Protagonizó Rigoletto y El barbero de Sevilla. 1923, nace la poeta mexicana Dolores Castro, pionera de la poesía nacional del siglo XX, autora de El corazón transfigurado. En 1924 nace el médico estadounidense Peter Saffer, creador de la técnica de reanimación de boca a boca en 1950, que combinó años después con la opresión intermitente del corazón. 1955, se presenta la vacuna Salk contra la poliomielitis, con una eficacia de 80%, desarrollada por el médico estadounidense Jonas Edward Salk. Vuelve a verme.
a estar cansado de no estar nunca invitado cuando duermes. Y no encuentro las palabras que te digan que me faltas y no entiendes que me importa tampoco el pasado. Vuelve a verme. Bueno, para nuestros amigos de radio, estábamos viendo un fragmento del video de la banda que también nos visita el día de hoy en Elementos. Ellos son Despistaos. Les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Me encantaría que se presentaran cada uno. Bienvenidos. Sí, vale, pues yo soy Dani, soy el cantante del grupo. Y si quieres, por guitarrista. Ajá. Yo soy Lázaro, soy el batería. Y yo soy Pablo y toco el bajo. De Guadalajara, España. Sí. Bienvenidos a México. Es la primera vez que están en México presentando su propuesta, pero es una banda que ya tiene muchos años en la escena musical. Hablamos aproximadamente del 2002. Ajá. ¿Cómo se sienten de estar en México? Pues nos gusta muchísimo. Ya vinimos una vez hace 2 años, Crespo y yo solos, a hacer un acústico en Ciudad de México, un concierto así más íntimo, como toma de contacto. Y nos gustó mucho, nos fuimos muy contentos y desde entonces estábamos esperando el momento para poder volver. Y la verdad es que estamos encantados. Lázaro es la primera vez que venía. Sí, yo no había venido y nunca. Vamos, se quiere quedar aquí a vivir. El referente o la escena musical en México, ¿cuáles son las referencias que ustedes tenían antes de venir? Pues es que tampoco conocíamos mucho, porque realmente a España llega poca música. Llega cosas muy, muy comerciales. Uh-huh. Está Maná o está Paulina Rubio. Uh-huh. Llegan cosas así, no sé quién últimamente. Esos son sus referentes musicales. No, por eso digo que no hay tampoco. Sí, claro. Es verdad que no llega demasiada música allí, ¿no? Y bueno, pues conocíamos a Motel, por ejemplo. Sí, de claro. Hecho, coincidimos con ellos en España alguna vez. Muy buenos. Ajá. Sí. Y bueno, pues yo conocía al Dri, por ejemplo, como me gustaba mucho una persona, quiero decir, me gustaba su música. Bueno, pues es rock urbano, justamente la propuesta que ellos tienen, Despistaos, que ya dijeron, además de chavos muy talentosos, son Despistaos, ¿no? Entonces los reconocen despistados a través bastante con este nombre. Vienen a presentar su más reciente material, es el número 9. Vienen a presentarlo a todo el público de Guadalajara, que aquí en Guadalajara nos encanta la música, recibimos muy bien las nuevas propuestas, sobre todo en este caso hablando de rock urbano. Estamos Enteros, es su disco. Platíquenme de la producción, de la propuesta que tiene este disco, las letras y todo. Bueno, este es un disco que hemos tardado en hacerlo 6 años. Nosotros somos un grupo ¿por qué que se esperaron tanto? Pues porque tuvimos un parón en 2013. Decidimos que después de ya de un poco 10, 11 años, era el momento de parar. Estábamos súper cansados. A disco, tras gira, disco, gira. Y bueno, ya lo mejor era descansar y hicimos proyectos nuevos. Descansamos, descansamos con nuestras familias. Y luego, cuando ya nos dio el gusanillo de tocar, a los 3 años, pues empezamos a hacer conciertitos poco a poco y ya fue el momento de grabar un disco. Entonces, bueno, nos juntamos con Tato La Torre, que es un productor allí en España, que nunca habíamos trabajado con él y la verdad es que nos ha encantado el trabajo que ha hecho. Y ha sido un disco que hemos ido haciendo muy poco a poco. Durante un año hemos ido haciendo canciones, nos íbamos juntando, preparábamos las canciones. Hemos cambiado un poco el método de hacer discos, que el que teníamos antes era más que traíamos las canciones hechas casi al estudio y se grababan. Y ahora sí que las hemos trabajado un poco más y bueno, estamos muy contentos. Uh-huh. De repente en las carreras es bueno detenerse, ¿no? Como dicen en la vida, y musicalmente también, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué tanto se han arriesgado? Y también me gustaría saber qué tan enteros están entonces, haciendo alusión a este disco, musicalmente hablando, profesionalmente hablando, y sobre todo cómo está ahora la escena del rock mundial. ¿Cómo se siente? Creo que estamos en un buen momento, porque hemos aprendido a tomarnos las cosas con un poco más de calma. Porque, bueno, cuando montamos el grupo éramos jóvenes, estábamos pensando más en salir de fiesta casi que, ajá, que en trabajar. Y hacerlo un poco lo que les gusta. Ajá. Claro. Y bueno, pues yo creo que eso nos pasó factura y al final nos acabó agotando. Y ahora hemos vuelto con un poco más de tranquilidad, menos Lázaro, que casi todos, que sigue siendo joven. Casi todos. Sigue siendo joven y pero alguien tiene que mantener el nivel, ¿no? El espíritu, ¿no? También, o sea, esa energía de la juventud. Vamos con más calma y estamos más centrados en lo profesional y en,
y en lo musical. Bueno, pues ellos se van a presentar, lo decíamos, el día de hoy en el Foro Independencia. Para todos nuestros amigos que nos ven, para todos nuestros amigos que nos escuchan, vamos a conocer esta propuesta ahora con este disco, Estamos Enteros. Para despedirnos, compártanos por favor su página, las plataformas digitales donde podemos conocer un poquito más de esta propuesta, ahora Estamos Enteros. Nuestra página web es despistaos.com y ahí tienen todas las fechas de los conciertos, tienen enlace para comprar las entradas, los boletos de todos los conciertos, toda la información del grupo. Y las redes sociales, pues Despistaos también. Somos Despistaos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas partes. Para que conozcan esta propuesta de Despistaos. Y si lo pudiéramos definir con una sola palabra, ¿qué es lo que va a poder el público hoy para despedir? Va a haber un concierto con mucha energía. Eso es todo. Ellos son Despistaos. Están en Guadalajara presentando su música. Gracias, todo el éxito. Los vamos a seguir muy de cerca. Y nosotros continuamos con más en Elementos. Creadora desde hace 10 años de formación lírica, la artista Claudette Farah encontró en la pintura una forma natural de meditación y expresión a través de los colores, formas y texturas. Nadie es pintor en casa, pero soy de origen libanés y entonces como que siempre tuve una mezcla de culturas y eso me llama muchísimo la atención y creo que sí lo plasmo. Me gusta mucho Picasso, Klimt, Schiller. La exposición que presenta actualmente se titula Momentos y hace alusión al cierre de una etapa en su vida artística y personal. Y en esta exposición hay cuadros que pinté desde el 2013 hasta este año, entonces es como una pequeña cápsula de tiempo para reinventarme porque creo que vienen cosas nuevas, o sea, hay muy diferentes. Utilizo mucho el acrílico, óleo, hoja de oro, resina, brillos, plumones, todo. Momentos se exhibe en Foro 17, ubicado en Aurelio Ortega 777 en la colonia Seattle durante todo el mes de abril. Con imágenes de Carlos Peña, Adrián Peña, Elementos. Otra propuesta musical de la que vamos a hablar a continuación, que también se presenta hoy en nuestra ciudad. Hay muchos conciertos y muchos géneros de los que podemos disfrutar aquí en Guadalajara. Y bueno, me da muchísimo gusto poder platicar con Claudia Alfors, parte del dúo Mambe y Dano Chilango. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Que bueno, me gustaría iniciar por la historia de cómo es que se forma esta fusión tan interesante que podemos describirla hasta extraña, pero agradable al oído, agradable a la vista. Tú eres colombiana, sí. Fernando, que es parte del dúo, es Chilango. Y este dúo se forma en Copenhague. ¿Cómo es que llegan hasta allá y cómo es que se da esta mezcla? Bueno, Fernando es bailarín de ballet de la Real Escuela de la Reina en Copenhague. Y él lleva ya 24 años en Dinamarca. Yo llegué a Dinamarca hace 12 años atrás. Y hace casi 5 años nos encontramos por medio de un amigo y decidimos probar juntos esta fusión. Y nos encanta hacerla. Creo que se refleja perfecto en sus sonidos, ¿no? La parte colombiana, la parte mexicana, sus pinceladas de folclore, pero también se escucha muy moderno y se refleja también lo que han absorbido de Copenhague, ¿no? Sí, bueno, nosotros intentamos no llamarnos así como representantes latinoamericanos. Ajá. Realmente somos latinos que viven en Europa, radicados hace muchos años y yo creo que nuestra propuesta va más a la comunidad global. Totalmente. A esa identidad de que no eres ni de aquí ni de allá, pero que somos una sola raza, ¿no?, de todo el planeta. Y que también el activismo ha sido parte importante de esta propuesta, ¿no? ¿Cómo? Bueno, creo que se puede hacer activismo de muchas maneras, pero hacerlo a través de la música, a través del arte, creo que lo vuelve más sincero, más... Sí, creo que puede llegar de una forma distinta a las personas. Yo creo que ¿no? la música hay de todo, ¿eh? Uh-huh. Tiene que haber espacio para todo. Pero pues como artista creo que si tienes un canal de comunicación es una responsabilidad muy grande y debes usarla de la mejor manera posible. Y pues si yo hago música, tengo algo que decir, ¿por qué no tenerlo con contenido, no? Claro. El activismo ha estado siempre presente en sus vidas. El activismo los llevó a la música al activismo, ¿o siempre ha sido una mezcla de ambos? Yo creo que activismo, política, lo que le quieras llamar, es una parte de uno que es muy subjetivo, ¿no? Y como latina,
en un país escandinavo, significa también que vas abriendo como machete, ¿no? Claro. Y creo que es muy importante en el mundo que vivimos hoy, porque de una u otra forma los estados siempre están intentando colocarnos fronteras o colocarnos límites, y creo que no es hora de terminarlos. Somos un planeta. Claro. Y creo que también a través de su música, de sus videos que te comentaba, que me parecen muy, muy agradables, son muy interesantes la propuesta visual que tienen e incluso la propuesta estética. Creo que, bueno, es reflejar realidades diferentes, ¿no? Y sobre todo realidades muy distintas a las que estamos acostumbrados, sí, de latinos en el extranjero, pero en un país escandinavo creo que somos un poquito ajenos, ¿no?, a esta forma de vida o a esta cotidianidad que es parte de ustedes. Sí, claro, sí, claro. Pero la música es la misma, ¿no? Ajá. Y creo que lo bonito de la música es que no se necesita un lenguaje, que lo sientes, la vibración, la frecuencia hace que la gente empiece a moverse sin necesidad de que nos tenga que entender todo lo que estamos hablando, ¿no? Y bueno, creo que además esta noche pues la gente va a bailar, sí, claro, va a disfrutar, sí, mucho, va a haber ahí una conexión muy interesante entre todas las personas que estén en donde se van a presentar, porque además es un espacio muy íntimo, van a estar en el Centro Cultural Bretón, y bueno, pues van a tocar parte de lo nuevo, parte de sus inicios, un poquito de todo, ¿no? Sí, claro, sí, tenemos un EP que salió hace 4 años atrás y ahorita nuestro álbum que está listo en mayo. Y vamos a tocar un poco. Ya parte de lo nuevo, ¿no? Todavía no se lanza, pero aquí en Guadalajara nos van a compartir parte de esto. Así es que, bueno, es un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias. Y queremos invitarlos a que vayan a escuchar a Mambe y Dano Chilango, que se van a estar presentando hoy, viernes 12 de abril, a las 10 de la noche. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche para que lleguen ahí al Bretón. Digo, ahí va a ser maratón de conciertos, maratón de música. Van a tener que pasar de un foro a otro, pero por favor, para que vayan al Centro Cultural Bretón y que lo sigan en sus redes. ¿Cómo los podemos encontrar? Sí, claro, nos pueden encontrar como Mambe y Dano Chilango. Claudia Alfors, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A ti por la invitación. Es un gusto conocerte. Gracias. Continuamos con más en Elementos. Para nosotros, estar en contacto con usted es importante. Nuestras redes sociales, en Facebook, Programa Elementos, en Twitter, @ElementosC7. Elementos en la historia. En 1975, muere la jazzista estadounidense Josephine Baker, quien destacó como bailarina, cantante de jazz y actriz en Europa. 2004, luego de varios años de estudio, un grupo de neurólogos españoles y canadienses localizan la zona del cerebro sensible al arte, que se ubica en la parte anterior de la corteza cerebral. Hoy es Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados. Gracias por continuar con nosotros en Elementos en este viernes, que ya se respira la vacación, ¿verdad? Y hay muchas actividades en nuestra ciudad y justamente lo queremos invitar para que forme parte de la cuarta edición, sí, por cuarto año consecutivo, es TLQ Bazar. Y le damos la bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros, Adriana Vadillo, ella es directora de TLQ Bazar. De repente Tlaquepaque, pues bueno, sí, es la abreviación, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros, por traer pues solamente una probadita de lo mucho que vamos a poder encontrar en esta edición 2019. Sí, les trajimos un poquito de lo que puedan poder encontrar, les trajimos calzado, les trajimos ropa. Les comento que TLQ Bazar es un proyecto donde vas a encontrar, bueno, si te nombro joyería, artesanía, calzado, sombreros, bolsos, piezas decorativas para tu casa. Bueno, la verdad es que también hay empresas de diseño, vienen muchos diseñadores mexicanos, que eso es lo importante, que nosotros somos una plataforma para darle a muchos mexicanos emprendedores. Y que tienen pequeños negocios a lanzarlos, ¿no?, en grande, para que tengan un espacio para comercializar sus productos. Es ese espacio tan importante para que todos aquellas personas que se dedican a la industria, ya lo decíamos, en diferentes ámbitos, mexicanos,
100% mexicanos, con productos nuestros. De verdad es una gran plataforma. Yo tengo entendido y me han platicado que desde que iniciaron con este bazar les ha ido muy bien. O sea, el mensaje llega claro y además también en las diferentes casas de todas las personas que visitan Tlaquepaque, todos los extranjeros, el turismo, se puede llevar productos mexicanos. ¿Para qué? Para darnos cuenta que, como dice aquel eslogan, lo que se hace en México está muy bien hecho, ¿no? Exactamente. Yo siempre les digo, los mexicanos tenemos manos mágicas, ¿no? A mí me llegan todo el tiempo, cada edición, propuestas nuevas de productos que la verdad ni siquiera conocía en lo personal y que son piezas maravillosas. Vienen, la verdad, visitándonos de diferentes estados de la República. Vienen de Ciudad de México, vienen de Monterrey, vienen de Michoacán, de Aguascalientes, de Querétaro, de Torreón. La verdad es que vienen muchos artesanos de diferentes partes, de Oaxaca también vienen, de Puebla. Y pues tenemos un espacio y qué mejor que hacerlo en Tlaquepaque, que es una de las cunas de la artesanía. Y claro, sí, la verdad es que desde la primera edición, Lore, nos ha ido muy bien a la gente. Hemos estado haciendo muchas campañas del consumo local, ¿no? Apoyemos lo hecho en México, que eso es lo que hace Telecubazar, apoyar lo que se produce en nuestro país, que son piezas maravillosas. Y a veces les faltan un poquito de espacios para que ellos puedan comercializar productos. Y también vamos a encontrar al gourmet. Claro que sí, tenemos en el área gourmet, además de alimentos que pueden consumir en el lugar, se pueden llevar a su casa, hay salsas gourmet, mermeladas, muchos productos orgánicos también llegan al evento, desde maquillajes también o a cosas comestibles. La verdad es que todo tiene un concepto artesanal. De hecho, muchas de las cosas que pueden ver aquí son armados directamente en casas o familias completas que se dedican a hacer esto. Por ejemplo, tenemos esta artesanía que es hecha de espejos pintados a mano y eso lo pueden encontrar pues para poder decorar su casa. Tenemos, por ejemplo, este cojín que nos está... Cojines bordados para nuestros amigos de radio con un gran colorido, sí, y un gran trabajo. Hay manos mágicas, como tú lo decías. Exactamente, sí. Hay muchos productos que ustedes pueden encontrar en Telecubazar que tal vez la producción dura hasta un mes, ¿no? Para tener una pieza. Talladas a mano, cosas en madera... la verdad es que tenemos un sinfín de propuestas. Te comento que son más de 100 expositores, sí, que vienen a esta edición y pues no se lo pueden perder. Platícanos las fechas, por favor, los días que van a estar, el horario. Bueno, el Centro Cultural El Refugio será la cita en el Patio San Pedro, por cierto. Sí, estaremos en el Patio San Pedro y estaremos en el área 300, que es un área de cuartos que también tiene el Centro Cultural El Refugio. La calle es Contreras Medellín, 144, y los días van a ser 19, 20 y 21 de abril. Tenemos un horario abierto de 12 del día a 9 de la noche. Y lo más importante es entrada gratuita. Eso es importante. No tienen pretexto, la verdad, para no ir. Y bueno, todos los que se quedan están invitadísimos a ir. Y bueno, también todo el turismo nacional e internacional, pues los esperamos en el refugio para que puedan pues consumir un poquito de lo que hace nuestro país. Sí, es temporada vacacional y ya de por sí ir a Tlaquepaque es magia. Pues ahora vamos a conocer un poquito o mucho de los productos que se hacen en nuestro país y también poner ese granito de arena. Alguien por ahí decía, ay, le voy a dar la oportunidad a tal producto. Y descubrimos de verdad que son productos que no le piden nada a lo que se hace en el extranjero. Entonces, es nuestro, es de casa, vamos a consumirlo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, ya Lore. Tomaron nota allá en casa, este Telecubazar en Tlaquepaque, los días 19, 20 y 21 de abril, allá en el Centro Cultural El Refugio. Vamos. Muchas gracias por estar gracias, con nosotros Lore, una vez más. Adriana Vadillo, directora. Continuamos con más y es justo, hablábamos de las vacaciones, le preparamos la agenda para los próximos días. Taller Negocios en el Arte, en López Cotilla, número 1476, el lunes de 10 a 14 horas. Cupo limitado. Informes en el 3318-256307. El domingo, el coro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara se presentará en palco con una de las obras magistrales del compositor Antonio Vivaldi, El Magnificat, a las 12:30 del día, Avenida Central Guillermo González Camarena, número 375, boletos en taquilla. El martes, recorrido Conventos Femeninos. La cita es en Plaza Guadalajara a las 9:30 de la mañana, frente a la Catedral Metropolitana. Actividad gratuita. Séptima edición, Maja Bazar, dedicada al mes del niño. Más de 50 expositores con productos locales e innovadores. En Vía Libertad, Colonias, número 221, Colonia Americana. 13 y 14 de abril, a las 14 horas.
justo vamos a platicar a continuación de uno de los eventos que acabamos de mencionar en nuestra agenda, este concierto de Pascua que se realizará en Palco el domingo 14 de abril y está con nosotros quien lo estará dirigiendo. Me da mucho gusto saludar a Carlos Catá. Bienvenido, gracias. Hola, por visitarnos. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Con el gusto de saludarte y, bueno, también de platicar sobre este concierto que, bueno, se interpretará una de las piezas magistrales de Antonio Vivaldi, pero además, pues de ser un bello cántico, es también una oración cristiana, ¿no? Sí, claro. Toda esta música sacra que presentan los compositores de esta época, todos son cantos para las misas de la época, con diferentes ambiciones dentro de sus propios textos. Y esta es una de las obras más importantes de Vivaldi. Fue todo un reto presentarla cuando nos invitaron a montarla, porque es una obra que implica un gran recorrido musical para todos los cantantes que están dentro de nuestro coro. Ha sido interesante todo el proceso, sobre todo porque son jóvenes que no, la mayoría no hacen canto profesional. Entonces, darles este reto para ellos es como, oh, Dios. Toda una escuela, ¿no? Sí. Y uno para, como director también es algo muy importante porque uno tiene que cuidar mucho este tipo de obras, ya que si uno quiere ser históricamente correcto, hay muchas cosas que en esta época ya no se conocen de aquella. Entonces hay que tener mucho cuidado con cada parte de la interpretación y de la orquesta de cámara que nos va a acompañar músicos de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto al momento de interpretarla. Entonces ha sido un crecimiento muy grande tanto para los integrantes del coro como para mí como director, y que los invito a todos a que participen en este proceso de interpretación que implica la presentación de tanto trabajo, claro, de los, claro, muchachos. Hay mucho trabajo detrás porque requiere cierta complejidad técnica que, bueno, será interesante ver también al coro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara en esta faceta, ¿no? Una vez más demostrando la diversidad o todo lo que pueden cantar y lo que pueden hacer, que, bueno, creo que también deben estar muy involucrados, como bien lo mencionabas, históricamente, porque habla en particular de un, digamos, de un episodio bíblico, ¿no? ¿De qué nos habla este cántico? El Magnificat habla específicamente de lo que significa la misericordia de Dios, y esta fue interesante utilizarlo ahorita para abrir Semana Santa, ¿sí? Porque hablamos sobre la misericordia de Dios y cómo en estas épocas la música implicaba ciertas expresividades, ¿no? Porque si uno ve, por ejemplo, todas estas misas tienen obras muy parecidas de Mozart, Beethoven, Vivaldi, pero la época va cambiando como esta apreciación de lo que significaba misericordia. O lo que significa, por ejemplo, un Gloria. O en el mismo Vivaldi, él tiene una obra de Gloria, y dentro de este Magnificat también hay otra parte de Gloria, ¿sí? Pero es interesante cómo el Gloria, que solo Gloria, es muy brillante y muy como emotivo y feliz, y el Gloria de acá es mucho más como nostálgico, como triste, y con eso cerramos la obra, ¿no? Entonces es muy interesante ver esto de cómo la concepción cambia tanto en tiempo de vida del compositor como en tiempo de la historia de la música. Pues será interesante, una vez más lo repito, ver en esta faceta y ver de esta manera al coro de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, y la oportunidad que tienen para hacerlo y para escucharlos es el domingo 14 de abril, sí, en la sala de música de cámara en Palco a las 12:30 del mediodía. 12:30, sí. Los invitamos a todos a que participen de este evento. Por favor, sí, les invitamos a que vengan a este tipo de eventos culturales porque es el trabajo de muchos jóvenes de la ciudad que podrían estar haciendo otro tipo de cosas y que invierten su tiempo y su dinero en fomentar la cultura de la ciudad. Y nosotros, como la orquesta o como el proyecto CIJUG, les damos estos espacios para que ellos vean que sí pueden progresar en los ámbitos musicales o en los ámbitos artísticos, y que es muy personalmente enriquecedor. Entonces, claro, los invitamos a que participen este domingo 12:30 en la sala de cámara de Palco. Un coral que podemos escuchar haciendo música pop, los podemos escuchar haciendo música de películas, pero en esta ocasión una pieza magistral de Antonio Vivaldi, Magnificat, el domingo 14 de abril, no se lo pierdan en Palco. Muchísimas gracias al director Carlos Catá por habernos acompañado. Muchas gracias por haberme invitado. Continuamos con más en Elementos.
La Biblioteca Piloto del Caribe abrirá las muestras de Alex de la Torre, obra que pretende motivar a hacer una relación crítica de los problemas ambientales, ya que no solo retrata la pureza de los ecosistemas, sino también lanza una alerta ambiental. Son un total de 11 pinturas y 8 piezas de ensamble, así como pinturas que reflejan la acción negativa del hombre sobre la naturaleza. En la selva de Yucatán fueron descubiertas dos cuevas con tesoro de peculiar belleza. Fueron ubicadas a 100 metros de distancia una de la otra. Muestran improntas mayas de manos y un antebrazo que nunca antes se había visto en la península de Yucatán. El encuentro y el intercambio entre los artistas y el público en Elementos. Desde muy pequeño veía inspirado trabajar a su padre, un panadero que se dedicaba única y exclusivamente a elaborar bolillo, pero la gente le pedía que hiciera empanadas hasta que finalmente satisfizo a sus clientes, convirtiéndose en un sitio que se mantiene en la preferencia de muchos y que hasta la fecha, ese pequeño, ahora ya todo un hombre, Carlos Villanueva Villalobos, replica como parte de la tradición familiar, sobre todo en Semana Santa. Desde ese entonces yo vi que lo que fue la tradición de la empanada, más que todo por lo rico que era, el símbolo que tenía. Y mi mamá nos decía que era, se asemejaba mucho pues a lo que ofrecían el pan y el vino. Y nos fue gustando bastantísimo el hecho de seguir con la tradición. Mi papá siempre nos decía que teníamos que ponerle el material que es, no inventar, ni no tratar de ponerle algo que no era porque le quitaba la esencia, lo que era el sabor del pan, de la pasta, de la empanada. No le podíamos alterar ni y nos decía, y buen material. Se dice que las empanadas se hicieron populares cuando aparecieron por primera vez en la zona de España durante la época de las invasiones árabes. Un libro de cocina publicado en catalán en 1520, el libro del Coch de Ruperto de Nola, menciona empanadas rellenas de mariscos. De acuerdo a Carlos, su origen viene también de la practicidad que buscaban los españoles en la época de la conquista. Y el alimento lo envolvían porque tenían que andar, iban a buscar pues nuevos católicos y caminaban mucho. Entonces ellos se llevaban enredado en la masa los rellenos. Y de ahí es donde empezó a hacer la tradición de la empanada, desde los españoles. Ahorita ya es una variedad de sabores, ya nos tenemos alrededor de 10 o 12 sabores, lo que es piña, fresa, leche, cajeta, camote, guayaba, zarzamora, de piña con coco, de coco, y lo que son las saladas, que son de atún, de rajas con queso, de champiñones con queso. No, es una gran variedad. Ahora quien sigue la tradición son sus hijas y su nieto. La panadería Don Carlos está ubicada en calle Lucas Alamán, 660, en la colonia universitaria. Con imágenes de Carlos Cruz, Adrián Peña, Elementos. ¿Quién dijo yo? Yo sí. Sí, cómo no. Además, el niño, digo, nuestros amigos de radio van a tener que ver la nota en YouTube o en nuestra retransmisión, ¿no? A las 9:30, ajá, bueno, que vean a ese niño tan simpático. ¿Por qué estamos diciendo quién dijo yo? No, pero la verdad es que todos aquí en el estudio también decimos yo. De piña, dicen por acá, de atún. Yo de piña, de atún. De rajas. Creo que mis favoritas, piña y atún. Piña y atún. Sí. ¿Y usted cuáles son sus favoritas? Pues ya lo sabes, hoy es un buen día, ¿verdad? Claro, y si alguien tiene por ahí unas empanadas que esté preparando en su casa, pues son bienvenidas también. Por supuesto, somos varios. Antes de las 4 de la tarde para que no tengamos el estómago vacío a esas horas. Vamos a decir un sí hoy a las empanadas. Claro que sí, son bienvenidas. Y bueno, tenemos más información. El próximo jueves 18 de abril llega el espectáculo Su Majestad la Zarzuela y tenemos los detalles. De
De la fusión de la música clásica y el teatro surgió la zarzuela, que se distingue por contar historias cómicas en las que lucen tanto los instrumentos como las voces al tener partes como solistas. Un género musical que traspasó todos los estratos sociales desde su aparición y que actualmente ha perdido terreno en su interpretación. Motivo por el que en Zapopan se realizará un espectáculo titulado Su Majestad la Zarzuela, del que habló el director de la Orquesta Sinfónica de Zapopan, Alen Vladimir Gómez. Es el parte de una temporada de un encuentro internacional de zarzuela que acontece en Tequila desde el lunes, martes y miércoles, y el jueves cerramos con este gran concierto en el cual estamos muy contentos porque vienen cantantes de primer nivel. Y no nada más eso, sino nada más viene el maestro Plácido Domingo a dirigir el concierto. Para la gran gala final se reunirán diferentes orquestas y coros en el Conjunto Santander en la Sala Plácido Domingo a las 20 horas el 18 de abril. Sí, viene la Orquesta Sinfónica de Zapopan, viene el coro de la Fundación Beckman, viene el coro del TEC de Monterrey, son los que se integran a este evento y por supuesto pues todos los solistas, ¿no? Coro de bohemios, seguidillas y zarzuelas conformarán el programa que podrá disfrutar el público con la participación del tenor español Plácido Domingo, quien inició su carrera operística en el Teatro Degollado junto a sus padres interpretando este género. Por ejemplo, tenemos una zarzuela que le podemos llamar mexicana española, que se llama el Chinchunchan, que es muy bonita, entonces con texto de un mexicano y música de Luis Jordá. Entonces tenemos un pedacito de una pieza que es muy linda, que muy poquita gente conoce, pero de eso se trata, de empezar a conocer, darla a conocer la zarzuela en el mundo. También hay una parte, por ejemplo, que está cantada también en el idioma vasco. Entonces me parece que va a ser un concierto muy bonito para todos. Tras culminar la temporada, Su Majestad la Zarzuela, la Orquesta Sinfónica de Zapopan ya tiene lista su siguiente presentación, en la que participarán grandes voces como las sopranos Aileen Pérez, Ainhoa Arteta y Laura Shering, los tenores Mario Chang y Benito Rodríguez, entre otros reconocidos talentos. Terminamos con Su Majestad la Zarzuela, que es el concierto del 18, y tenemos el 11 de mayo y el 14 de mayo la Bohème, la ópera, también con unos cantantes maravillosos, con una gran producción, entonces no se lo pueden perder. La cita es este 18 de abril en el Conjunto de Artes Escénicas en el área de Belénes a las 20 horas, dentro del Conjunto Santander, Sala Plácido Domingo, en donde la zarzuela será la invitada de honor. Boletos en taquilla. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Gloria González. Su Majestad la Zarzuela. Tuvimos boletos y queremos agradecer a quienes participaron en redes sociales. Misma vía ya les notificamos que son ganadores y no les queda más que disfrutar. Y hay que seguir participando porque tenemos muchas promociones y regalos para ustedes. Nos vamos con otra nota y es justamente en Casa Museo López Portillo. Nos están invitando a conocer su más reciente exposición, que por cierto es para chicos y grandes. La Casa Museo López Portillo inauguró la exposición Playmobil, gracias a la colaboración de coleccionistas jaliscienses que reunieron las piezas para representar la vida y costumbres de la época victoriana, planeada con motivo de las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, con el fin de que toda la familia disfrute del recinto ubicado en la calle Liceo 177, entre San Felipe y Juan Manuel, en la zona centro de la ciudad. Exposición de la que habló el encargado de Museos de Guadalajara, Alan Nava. Tiene una duración más o menos de un mes y pues quisimos hacer algo alusivo aquí en Casa Museo López Portillo en conmemoración a este evento para los reyes de la casa. Va a estar montada hasta el 30 de abril. Durante Semana Santa y Pascua pues vamos a estar abiertos en un horario de 10 a 4 y pues queremos invitar a todo el público, a todos los ciudadanos tapatíos que vengan a visitarnos. Es una exposición muy completa, muy nutrida. Y pues es gratuita, al igual que todos nuestros eventos que tenemos aquí y en los otros museos del municipio de Guadalajara. Después de cumplir las funciones de escuela, convento y casa habitación de la familia del expresidente López Portillo, en 1982 se abrieron las puertas de la Casa Museo López Portillo, que cuenta con un acervo mobiliario histórico, piezas que pueden ser admiradas todo el año. La exhibición permanente consta de mobiliario, de piezas de arte, de vajillas, de cubiertos, de indumentaria de principios del siglo. Entonces es mobiliario que pues está en una exposición permanente.
la gran mayoría de lo que está aquí se adquirió desde que el museo abrió. Entonces, son muebles de por lo menos 50, 70, 80, hasta 100 años o más. En la Casa Museo López Portillo se realizan actividades varias continuamente. Exposiciones, recitales, conversatorios, presentaciones de libros, entre otros, que convierten al recinto en un sitio en constante movimiento y atractivo a toda la comunidad. Las próximas actividades tenemos ahorita montada una exposición de Ricardo Copado, que es un artista de Canadá que vino a dejarnos su obra y muy amablemente nos la prestó para exhibirla. Está en la Sala Gabriel Flores. A mediados de mayo tenemos una exposición de arte plástica de un artista tapatío que se llama José Jorge. Esa va a estar hasta mediados de junio. Y después de eso tenemos una exposición de fotografías y penachos de un artista también tapatío que se llama Saúl Rodríguez. La exposición de Playmobil es de acceso libre y permanecerá en el museo hasta el 30 de abril. Nosotros quisimos abocarnos a que fuera atractivo tanto para los niños que nos visitan, que son turistas y son ciudadanos de aquí de Guadalajara, y a los visitantes que visitan nuestras salas permanentes, que son un poquito más personas adultas, estudiantes de historia, estudiantes de arquitectura y público en general. Pues entonces quisimos compaginar los gustos de los adultos y de los niños, y pues qué mejor que fuera en este mes de abril, pues, para los niños. Con imágenes de Armando Peña para Elementos, Gloria González. Interesante, ¿verdad? Y que tomen también sus precauciones porque los lunes cierran los museos. Digo, sí, probablemente haya horarios especiales por estas vacaciones, pero lo mejor es que consulten las redes de cada museo o de cultura, dependiendo de cada municipio, ¿no? O de cultura estatal también. Claro, ahí van a ver todas las actividades detalladas con sedes y horarios. En temporada vacacional, ¿no? Exacto. De repente se hacen algunos ajustes, entonces hay que estar muy pendientes. Lo que sí es que hay muchísimas actividades, lo estábamos diciendo Adrián y yo hace un momento, para estas vacaciones. Mucho para todos los gustos, para todas las edades. Lore, y además, información importante, probablemente algunos de ustedes ya lo sepan, pero queremos compartirlo, que Callas in Concert, este tour de María Callas en holograma, con música en vivo, que se iba a presentar en el Auditorio Telmex, será reprogramado por motivos de logística. A todas las personas que hayan sido ganadoras de cortesías aquí en Elementos, pues las pueden conservar y las van a poder utilizar para la fecha en que se reprograme. Y pues a quienes hayan pagado por sus boletos pueden obtener sus reembolsos en el mismo punto de venta donde los adquirieron a partir, bueno, desde el 11 de abril, desde ayer. Si así lo desean, ¿verdad? Y ya nosotros les vamos a estar informando. Muchas gracias, de verdad, por su preferencia en Elementos. Ya nos vamos. Felices vacaciones, Adrián. Pendientes de nuestras redes estas vacaciones. Adiós.